Madre mía. Como mi madre se entere que he pintado, que ha pintado esa pared. De color negro me va a matar. Sí. Me va a matar absolutamente. Porque el negro lo tenía reservado para otras cosas. Y yo he pintado la pared de color negro, que es un color que me gusta. El color es el color que tengo en cualquier lugar para darle elegancia, el negro, una pared negra. El hecho de que tiene una pared negra y la tengo, una pared negra, y que nadie lo discuta. Tiene un agujero, tiene un gancho, tiene un poquito de óxido que debe haber bajado de arriba, pero ya como que es negra, como que la pared es negra, no hay problema. Es lo importante. Me he levantado esta mañana y yo tenía una pared negra. Digo, o sea, tengo una pared negra o reviento. Yo lo voy a reventar, lo voy a reventar. Y dije, y me he dicho a mí mismo, voy a tener una pared negra. He cogido la pintura y con el pincel, de arriba abajo, pam, 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 pam. Y ahí está, la pintura es importante para poder cambiar la trayectoria y la imagen de un sitio. Y yo pues con la pintura negra he cogido y digo, esa pared la quiero negra absolutamente. Quiero que se plase lo que hay dentro de mí. Entonces, bueno, he gastado el pote de pintura y, claro, tendré que rendir cuentas a mi madre, porque a ella le gusta mucho, también como a mí, la pintura negra. Había un pote de pintura negra en casa, en el comedor, en una esquina, en un armario, vale, un armario de color, yo diría cereza, ¿no? Color, ese color madera cereza un poquito, y en el segundo cajón abajo, como abriendo, había un pote de pintura negra, ¿vale? Y yo lo he cogido porque quería pintar esta pared negra. Y claro, seguramente, no sé si era mío o de mi madre, no se lo he preguntado, mi madre no está en casa, he dicho, voy a ir y voy a recogerlo. Y cuando lo recoja, me lo llevo, y cuando me lo lleva, me lo llevo a mi casa, y de mi casa lo traigo aquí, y de aquí, cojo, abro el pote y pinto de negro. Porque lo importante es tener las cosas claras. Por eso lo pinto negro. Porque me gusta el negro. De niño, ya me gustaba el negro. Y no había discusión. Habían los amigos en el colegio y tal. Me gusta el negro. Y no me lo discutían. Porque no había discusión, no había diálogo. Porque era mi gusto. Entonces yo quería negro, el color negro y el negro. Pantalones negros, camiseta negra. Jersey negro. Cremallera de jersey negro, como esta pared negro. Y era así. Y pasaron los años y pinté mi casa de color negro. Todo, toda la casa. Las sillas negras. Mis zapatos de estar por casa y calcetines negros. La lavadora negra. La nevera negra. El suelo de la cocina negro. El techo más negro aún. El agua negra. Y claro, me gusta mucho el negro. Y esta mañana, cuando me he levantado, he dicho, quiero pintar esta pared de color negro. Y por eso he cogido el pote, lo he traído, lo he abierto, y con el pincel, evidentemente también de color negro, he comenzado a pintar de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo, pam, 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 pam. ¿Por qué? Porque me gusta el color negro. Es así. Diréis que es una obsesión. Diréis que tengo la cabeza retorcida con este color. Y no, simplemente es que me gusta, y con que me gusta lo puedo disfrutar, y con que lo disfruto, lo hago. Es así, me gusta. El negro. A mi madre también. Ese es el problema. El problema de todo esto es que a mi madre también, y claro, porque le gusta a mi madre también, pues nos hemos encontrado, o nos encontraremos con la disyuntiva de que ese pote de pintura, no sé cómo, si era suyo o mío, pero la necesidad de pintar esta pared de color negro, para mí era importantísimo. Yo le he dicho esta mañana, digo, tengo que pintar el color negro. Hazlo. Como siempre lo he hecho. Y si a alguien no le gusta el color negro, que lo pinte de otro color, pero a mí, que me gusta, voy a pintarlo así. Y va a ser así siempre. Siempre va a ser negro. Mi pasado, mi presente y mi futuro. Negro. Negro como esa pared. Negro como esa pared. Negro.